Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Noches, Buenas ¿qué noches. tal? Un gusto saludarles. Esperando pues que se encuentren muy bien cada uno de ustedes, ya iniciando una jornada más. Así es que avanzando, ¿verdad? En este webinar, en esta capacitación. Y pues vamos a pasar lista en este momento. Vamos a ver, tenemos problemita ahí con la cámara. Ahí está. Ahí. Bien, vamos a pasar lista entonces, ¿verdad? Espero pues que ya estén cómodos en sus espacios de trabajo y pues con el archivo que vamos a utilizar. Vamos a, ahí les proporcioné uno, ¿verdad? Que sería como un aplicativo que vamos a desarrollar y vamos a darle continuidad al que comenzamos pues el día de ayer. Bien, vamos a pasar lista en todo caso. Bien, estamos al día jueves. Alma Carolina. Presente. Ok, bueno, me dice acá una compañera que no me escucha, no sé si los demás sí, creo que sí me escuchan porque Alma acaba de contestar. Sí, le escuchamos. Ah, ok, gracias, muy bien. Estamos con Alma, César Mauricio. Sí, ok, ella Presente. también de pulgares arriba, ¿verdad? Que sí me escucha. Ok, Clara. Presente. Claudia Ivette. Presente. Muy bien. David Alexander. Presente. Douglas, creo que no. Erika. Presente. Flor de María. Gadiel. Presente. Gadiel. Jonathan José. Presente. José Luis. Presente. Karen Patricia. Presente. La Caterina siguiente es Katherine, pero como no le puede contestar porque tiene problema con el audio, creo. sí. Ok, aquí le asigno la asistencia. Gracias. María Guadalupe Cardosa. María Magdalena. Presente. Gracias. Paola Stephanie. Presente, María Magdalena. Presente, Paola. Paola, ahí está. Bien. Bien, sesión número 13, señores. Vamos a hablar un poquito acerca de las restricciones y pues la generación de informes mediante la herramienta Solver, ¿verdad? Que trabajamos el día de ayer mencionando así, ¿verdad? Que es un complemento, es un comando complementado, ¿verdad? A lo que trabaja pues Microsoft Excel. Sesión número 13 y pues vamos avanzando un poco más. Bien, dice que las restricciones, ¿verdad? Que nosotros pues, podemos implementar dentro de lo que son los datos, haciendo uso de la herramienta Solver, vamos a verificar, aparte de ello, aparte de trabajar con algunas restricciones que vamos a ir ahora un poco más minuciosamente desarrollando el ejercicio que estaba anexado a la plantilla que les compartí el día de ayer y hace un momento, pues que también compartí el ejercicio aplicativo, ¿verdad? Que vamos a desarrollar una vez finalizado y complementado el ejercicio de ayer. Entonces, tenemos como objetivo implementar el manejo de restricciones y al mismo tiempo generar de manera automática lo que es la parte de los informes dentro de la herramienta Solver. Excel, ¿verdad? No solamente maneja lo que son fórmulas, funciones, gráficos, tablas dinámicas o bases de datos, ¿verdad? Sino que también tiene la finalidad de poder generar
de manera automática informes o reportes. Y esto no solamente aplicado a la herramienta Solver, sino que también a través de los escenarios hay una sección donde puede usted generar de manera automática un informe y se detalla con exactitud, ¿verdad? Aquellos valores que están siendo, que han sido, que resaltan, ¿verdad? En los resultados de una base de datos o también, ¿verdad? Genera a detalle valores que tal vez se van generando con diversos porcentajes que nosotros asignamos. Y esto es para el caso de los escenarios. En el caso de la herramienta Solver, genera un informe donde se pueden mostrar las restricciones que usted establece dentro de la base de datos o dentro de la tabla a través de la búsqueda de un objetivo. Bien. Esta lámina, ¿verdad? La revisábamos el día de ayer, ¿verdad? También la mencionamos. Dice que en el cuadro sujeto a las restricciones, nosotros vamos a restringir diversos parámetros que deseamos aplicar dentro de la misma herramienta Solver. El cuadro de referencia de la celda, vamos a escribir la referencia de la celda o el nombre del rango a quien vamos a restringir cierto valor. Entonces, algunos comandos, perdón, algunos operadores lógicos o algunos tipos de valores que se pueden establecer son menor o igual que, igual, mayor o igual que, valor entero, valor binario o diferente. Entonces, son ciertas acciones que podemos utilizar para aplicarlo a lo que son las restricciones. Ahí nos dice, ¿verdad?, que si hacemos clic en el valor, en la restricción INT, integer, ¿verdad?, se hace clic en bin, aparece binario, y diff, aparece all different, ¿verdad?, en el cuadro de diálogo de restricción. Entonces vamos a enfocarnos pues, un poco más en esto para luego generar lo que son los posibles informes. Dice que para crear un informe basado en la solución, después de que Solver encuentra una solución, podemos seleccionar un tipo de informe en el cuadro de informes, acá al lado derecho. Y vamos a hacer clic en el botón aceptar. El informe, en todo caso, se va a crear en una nueva hoja de cálculo. Excel siempre tiende, ¿verdad?, a generar esto, ¿verdad? Los diversos informes que usted pues, puede generar o que Excel pues, le asigna, los promueve a una nueva hoja de cálculo, siempre dentro del mismo libro. Dentro, en caso de que Solver no encuentre la solución, la opción de crear informe no está disponible. Es decir, si dentro de las diversas restricciones que nosotros hemos establecido no están acorde, la herramienta Solver no genera un buen resultado, el informe no se crea. Entonces, para guardar los valores de la celda de variable de decisión como un escenario, se puede mostrar más tarde. Al hacer clic en el botón guardar escenario en el cuadro de diálogo de resultados, se guarda automáticamente todos esos cambios para crear o generar un posible escenario más adelante o también pues para poder generar un posible este informe de resultados. Este es el informe de resultados que Excel genera. En primera instancia, ¿verdad?, da a conocer el nombre del archivo, la hora, la fecha y hora en la cual fue creado. Resalta la celda objetivo y las celdas cambiantes. ¿Cuáles celdas, verdad, fueron cambiadas? En este caso, ¿verdad?, las unidades relacionadas a los productos de jamón, unidades relacionadas a los productos de chorizos y las unidades de los productos de queso, el valor original y el valor final. Y al mismo tiempo detalla a cabalidad las restricciones que él ha establecido acorde a las unidades vendidas. Bien, vamos a desarrollar el ejercicio. Voy a compartir pues el archivo
con el que trabajamos el día de ayer. Permítanme. Está. Ahí tenemos el Dissolver 2. Un pedido óptimo. Va, muy bien. Revisemos, por favor. Vamos a comenzar con este. Sí les mandé uno hace un momento, ese va después. Pedido óptimo. Chéquelo, por favor. Si no lo tiene, active el documento, active el archivo. Bien. ¿Me comentan pulgares arriba si ya lo tienen? Ok, gracias César, Erika, muy bien. Claudia, gracias. Karen Patricia, Flor, José Luis, muy bien. Ok, estamos entonces, ¿verdad?, en esta sección. Si usted se fija, ya están creadas las fórmulas, los totales. ¿Por qué? Porque si yo estoy solicitando los precios de cada una de las piezas, ¿verdad? Vamos a buscar, ¿verdad?, la cantidad de unidades pues que yo necesito. Entonces, tengo un total de comprar, que son 3,000 unidades para comprar, ¿verdad? Porque aquí estoy hablando de las unidades que yo necesito conocer. Perdón, tengo un total de $3,000, disculpen, de $3,000 para comprar. Entonces, es lo que se tiene que generar en esta sección. Veamos entonces, las fórmulas ya están creadas, ¿verdad? Esto lo explicábamos el día de ayer, que las fórmulas deben de crearse previamente. Aquí pues ya están creadas. Bien, vamos a irnos entonces a la sección de datos. Solver, ya no es necesario volver a descargar el complemento. Se fijaron que en mi caso se tuvo que descargar, ¿verdad? Porque yo no lo tenía activado. Entonces, la herramienta pues ya está activa, ¿verdad? Dentro de la herramienta, dentro de la cinta de opciones del menú Solver. Muy bien. Vamos entonces, ¿verdad?, a establecer primero que nada el objetivo. El objetivo, ¿verdad?, en todo caso va a ser la celda D8. Acá donde dice establecer objetivo, va a ser la celda D8. Acá. D8. D8. Muy bien. D8. Ahora, ¿qué tipo de dato voy a definir o qué tipo de restricción voy a establecer para el objetivo? No puedo indicarle un máximo, no puedo indicarle un mínimo. ¿Por qué razón? Porque aquí ya yo ya tengo, ¿verdad?, un total que necesito comprar. Entonces acá donde dice valor de, voy a colocarle 3,000. Ahí está, ¿verdad? 3,000. 3,000. 3,000. ¿Estamos? Bien. Cambiando las celdas. En la sección de cambiando celdas, en la sección de cambiando las celdas, en la sección de cambiando celdas, vamos a seleccionar, ¿verdad?, el área de las unidades, desde C4 hasta C6. Desde C4 hasta C6. Muy bien. Vamos ahora, ¿verdad?, a configurar, vamos ahora
revisar bien, ¿verdad? Lo que es la parte de las restricciones. ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Vamos a lo que es la sección de las restricciones. Sujeto a restricciones. Agregar. Y vamos a definir la primera referencia. La primera referencia, ¿verdad? Va a estar enfocada a la unidad, a la celda C4. ¿Sí? C4. Y le voy a definir entero. ¿Por qué razón? Porque son unidades, ¿sí? Con las que yo estoy trabajando ahorita. Unidades. Agregar. La segunda va a ser siempre C4 mayor que 25. Mayor que 25. Agregar. La tercera va a ser. Denise, la segunda era C4 mayor o igual a 25. Y la primera, porque a mí me da error. C4, vamos a hacer clic acá en C4, igual INT, igual entero. INT. La siguiente, C5. No, me sigue dando error. La primera. Voy a dejar de compartir un ratito. No, los demás no le vayan a dar a aceptar. Bien, compártame. Vamos a hacer una pausa. Compártame. C4 igual C4 INT. No. Ahí en lugar de igual, perdón, que no me di a entender ahí en ese espacio, haga clic en la flechita, INT. Add. Siempre me da ese error. Qué raro. Haga aceptar o cancela. Haga clic en la flechita de la celda de referencia, cell reference, haga clic. Y váyase a la voz de cálculo y haga clic en C4. Ahí está. Pero fíjese que solamente veo donde dice add constraint. No estoy viendo todo. Pero ahí ya agregué la C4. Dele clic otra vez ahí en la flechita. Ajá. Ok. Add. Si gusta de haga cancelar. Haga cancelar todo. Cancelar. Vale. Comencemos otra vez. Muéstrame toda la pantalla de Excel, porque solamente veo pantallitas. No sé si solamente es a mí que me aparece eso. Para ver toda la pantalla. Y poder checar. Vale. Vale, vámonos a datos. Vale. Ahí estamos en el primer detalle. Chequemos. El objetivo, la celda objetivo, ¿cuál era, señores? ¿Cuál era la celda objetivo? De 8. De 8. Esa. Vale, regresamos. Haga clic en la flechita. Vaya, seleccionamos, ¿verdad? ¿A quién
no a máximo, no a min, sino que a un valor de 3000. Ahí estamos, va. Para el cambio, las celdas cambian. Cambiando a las celdas, dijimos que era desde C4, ahí está el error, desde C4 hasta C6. Ahí estamos. Vale. Ahora, agregar, vamos con las restricciones. Ahora sí, la primera es C4 igual, perdón, entero. INT, agregar. Hoy sí tiene que funcionar. Vale. Sí, ahora C4, otra vez, C4 mayor o igual. Mayor o igual a 25. A agregar. Ahora C5 mayor o igual a mayor, perdón, C5 igual a entero. Perdón, INT, perdón, perdón, INT, C5 entero. No, 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 quite INT, ahí va a elegir INT. Agregar. Va, yo creo que ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? Voy a regresar al min. ¿Estamos bien hasta ahí, Claudia? Sí, ya. Dejar de compartir para que todos veamos la pantalla. Ahí estamos. Bueno, sí, aquí nos habíamos quedado, ¿verdad? En C5. Pero no me recuerdo si hicimos el de, si yo hice el de entero. Bueno, lo voy a hacer acá. Entero. Agregar. C5 nuevamente mayor o igual a 15. Agregar C6 entero, agregar C6 mayor o igual a 7. Aceptar. Vamos a ver si estoy bien. Vamos a hacer una revisión. Vamos a revisar ahorita. El primero es entero. El segundo es mayor o igual que 25. Ahí estamos, ¿verdad? El tercero, C5, es entero. El tercero. El cuarto, mayor o igual a 15. Mayor o igual a 15. El número 5, entero. Y el último, mayor o igual a 7. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Hasta ese paso? Bien. Hacemos clic en el botón cargar. Perdón, perdón. ¿Podría repetir el que es igual a 15, por favor? La celda. El SS5. S5, ah, ok. Gracias. Bien. Hacemos un clic en este momento en el botón resolver. Hacemos un clic en el botón resolver. Y ahorita no voy a tocar este botón. Perdón, esta ventana no la voy a tocar. Sí, la voy a cerrar. Ay, perdón. Se me fue. Datos, solver, quería, ya nos aparece, mire, al principio, si usted se fijó, ¿verdad? Nada más nos deja H solver, ¿verdad? Como un tipo de comando. Bien, le voy a dar clic en resolver. Okay. Aquí yo ya puedo generar, si todo está correcto, ¿verdad? Acorde a los procesos que nosotros hemos realizado,
me permite o me da paso para generar un informe, ¿sí? Para poder generar un informe. Dice, conservar solución de solver o restaurar los valores originales, ¿verdad? En caso de que yo quiera deshacer el proceso, pues, que acabo de desarrollar. Yo le voy a indicar, ¿verdad?, que quiero crear informe de esquema que está activado y aquí está, ¿verdad?, el informe que necesito, un informe de responder, ¿sí? Entonces, acá abajo me dice, mire, crea el tipo de informe que se desea, que desee, especifique y coloque cada informe en una hoja separada del libro. ¿Ya? Ahora, si usted observa, él generó ciertas unidades. ¿Por qué? Porque para jamón, ¿verdad? Yo había establecido, ¿verdad? Un aproximado de 25, de 15 y de 7 quesos. Entonces, él realiza un pronóstico de las unidades que se necesitan para poder llegar a un presupuesto de $3,000. Esa es la idea, ¿verdad? O el objetivo o la finalidad, pues, que tiene esta herramienta, poder generar un pronóstico en conjunto. Aparte de esta herramienta de pronósticos o de análisis de datos, también está, por ejemplo, la herramienta de buscar objetivo, pero esta más que todo, ¿verdad? Se trabaja, pues, de manera individual, celda por celda. Lo bonito de esta otra es que usted, pues, puede generar un esquema, poder definir ese pronóstico para diversas celdas de bases de datos. Entonces, si usted observa, ¿verdad?, acorde al resultado que estamos presentando, me genera en sí las unidades. ¿Acorde a qué? Al presupuesto que nosotros hemos establecido, que usted definió, ¿verdad?, o que, valga la redundancia, que fijamos en la celda objetivo. ¿Cuál fue la celda objetivo? D8. D8. Esa fue la celda objetivo que nosotros establecimos, ¿verdad? Directamente en la herramienta Solver. ¿Por qué? Porque es el total de presupuesto que a mí me están dando. Eso es como que me digan a mí, mire, vamos a iniciar un negocio, ¿verdad? O ahí tenemos un proyecto de comida, ¿verdad? Y nos dan $5,000. Entonces hay que comprar, ¿verdad? Ciertas, tenemos los precios de cada uno de los productos. Entonces, ¿cuánto necesitamos comprar acorde al presupuesto que nos dan, ¿verdad? Dice que hay restricciones, un total de $3,000 para comprar, $3,000 para comprar. Dice que el mayorista vende piezas completas. ¿Cuáles son las piezas completas? Bueno, él como mínimo, ¿verdad? Como mínimo yo tendría que comprar 25 jamones, 15 chorizos y 7 quesos, pensando, ¿verdad?, en lo más mínimo, pero ya con este presupuesto o con este pedido, ¿verdad? Con este pedido ya más exacto, ya más óptimo, como su nombre lo dice, ¿verdad? Me indica que necesito comprar 29 unidades de jamones, necesito comprar 16 chorizos y necesito comprar 10 quesos. ¿Ya? Para poder obtener un total y poder cuadrar con el total de presupuesto, pues, que a mí me han asignado o que yo tengo en efectivo, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, la finalidad es esa, ¿verdad? Poder generar pronósticos a través de presupuestos. Ahora, una vez se genera, como lo estamos verificando en este momento, vamos entonces a generar un informe. ¿Por qué razón? Porque ya analizando esta tabla de datos, a través del informe, vamos a tener como resultado la visualización de las restricciones que hemos aplicado en este momento. Entonces, como mencionábamos hace un ratito y en las láminas mostradas, dice, Solver encontró una solución de enteros dentro de la tolerancia, ¿sí?
dentro de la tolerancia. Las comparaciones de los valores no las hemos inventado, sino que las hemos aplicado acorde al mínimo que yo quiero, al mínimo que yo necesito. ¿Sí? Ahí es donde hemos aplicado mayor o igual y también hemos asignado el tipo de dato de entero. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con unidades. Las unidades son valores enteras. Bien. Entonces, en el caso del informe, ¿verdad? Vamos a seleccionar el tipo, que sería informe responder. Crea el tipo de informe que se especifica y coloca cada informe en una hoja separada del libro. Vamos a hacer un clic en el botón aceptar. Y si usted observa, en la parte inferior me ha generado un informe de respuesta. Vamos a pasarnos para acá. Un informe de respuesta. En primera instancia, ¿verdad? Estoy trabajando acá en Microsoft Excel, la hoja de cálculo Solver, que es el nombre del archivo, el informe, la fecha y hora. Ojo, hasta la hora, ¿verdad? Me genera. Es decir, que si esto lo presenta, bueno, mire, va a ver su jefe, ¿verdad? La fecha y hora en la que lo ha generado. El resultado, dice, Solver encontró una solución de enteros dentro de la tolerancia, se cumplen todas las restricciones. La herramienta que estamos utilizando, que es el motor Solver, y la opción respectiva. Posterior a ello, ¿verdad? Me da el detalle de la celda objetivo, del valor de la celda objetivo, la referencia de la celda, es decir, dónde está ese valor asignado, y el valor final. Si usted observa, aquí no hay ninguna función, no genera ninguna fórmula. Simplemente, ¿verdad? Le está presentando un análisis de resultados a través de un informe. Luego, da a conocer las celdas de variables, ¿verdad? Las celdas cambiantes, ¿sí? Donde cambian las celdas. Desde C4 hasta C6. Si usted se fija, ¿verdad? Es una referencia absoluta la que él está mostrando. Él deja fija de una sola vez ese rango de celdas. Bien. Más adelante, detallamos las diversas restricciones, ¿sí? Detallamos las diversas restricciones. Él anexa, ¿verdad? Un estado y una demora, ¿verdad? En el caso, pues, de los valores, ¿verdad? La celda de 8, que es el total de presupuesto, ¿sí? Los $3,000. Y aquí también, ¿verdad? Me está dando a conocer que la celda de 8 es igual a los 3,000. ¿Por qué? Porque usted lo vinculó. Usted anexó esa cantidad. Luego, en el caso de las unidades, ¿cuáles son las unidades trabajadas? En base a los productos. Y aquí me lo determina. Jamón, chorizo y queso. Cada una de ellas, ¿verdad? Haciendo referencia a las celdas que nosotros seleccionamos. No a la celda donde están detallados la descripción de la unidad, sino que donde se va a asignar la cantidad que él ha generado a través de un pronóstico, que en este caso sería C4. C4 mayor que 25 es la fórmula asignada. Luego C5, el siguiente producto, acá me dice nombre, que se refiere a la unidad, C5 mayor o igual que 15. Y por último, C6, ¿verdad? Que acorde al queso, la fórmula asignada, C6 mayor o igual que 7. Genera, ¿verdad?, cuáles son las celdas que van a tener como tipo de valor entero, C4, C5 y C6. Mencioné que utilizamos entero, ¿verdad?, por el tipo de dato que va a desplegar, ¿verdad?, porque son unidades, no son valores monetarios o no son valores lógicos u otro dato que se tenga que seleccionar un tipo de valor diferente. Bien, vamos a asignarle, vamos a revisar también en este momento lo que sería
el informe anterior, ¿verdad? Este archivo que yo les compartí el día de ayer ya tenía, ¿verdad? Un informe creado, no lo toqué ni lo mencioné, ¿verdad? Pero sí, ya estaba generado, ya la plantilla ya lo traía, como les mencioné el día de ayer, inclusive, ¿verdad? Ya traía lo que eran las, la función solver ya aplicada dentro del mismo ejercicio. Bien, no sé si hay alguna pregunta o duda acorde a lo que se ha visto en este momento. Simplemente, pues, asígnele, por favor, un formato o una presentación a lo que es la tabla de resultados, por favor. Bien. Vamos a ir ahora al siguiente ejercicio. Si terminó este, por favor, una vez le cambie todos los resultados y genere el formulario, por favor, haga ahorita el screenshot de ambos y me lo envía. Luego pasamos al siguiente ejercicio, al siguiente archivo que les acabo de compartir. Bien, ahí les empecé a checar ya algunas entregas y les pues, puse ya el chequecito de igual manera en mi control de entregas. Bien, vamos a revisar entonces, voy a dejar de compartir. Estaba revisando algunos. Voy ahorita a compartir el otro archivo, que es el que van a trabajar ustedes y pues lo vamos a hacer en conjunto. Bien, vamos a revisar, vamos a hacer un análisis bien minucioso de este ejercicio. Ok. Bien, José Luis, me lee por favor el ítem, la primera parte del ejercicio que ustedes van a trabajar. Cada empleado trabaja 5 días consecutivos y dispone de 2 días de descanso. Se trata de contencionar un horario adecuado, de manera que el parque cuente con personal suficiente en cada momento, minimizando los costos salariales. Minimizando. Ahí ya nos da una clave, mire, minimizando los costos salariales. Entonces, aquí ya nos dio una pista, ¿verdad? Ya más o menos están captando el tipo de datos que usted va a seleccionar en la parte de la celda objetivo, ¿sí? Acá al lado derecho se le está presentando los códigos de color que indica la celda que va a ser la protagonista como celda objetivo. ¿Cuál sería? Mire, D20. Esta va a ser su celda objetivo.
celdas. A cambiar va a ser desde D7 hasta D13. Este va a ser el conjunto de celdas a cambiar, desde D7 hasta D13. ¿Cuáles van a ser las restricciones? Las restricciones, ¿sí? Vamos a ver, más acá abajo ahora tenemos más información. ¿Continuamos, José Luis? Ahí ya más o menos le dejaron un punto. El objetivo de este modelo es programar el horario de los empleados de manera que se cuente siempre con suficiente plantilla al menor coste. En este ejemplo, se paga a todos los empleados utilizando la misma tasa, de forma que al minimizar el número de empleados que trabajan cada día, también se minimizan los costos. Cada empleado trabaja 5 días consecutivos y dispone de 2 días libres. Especificaciones del problema. Celda objetivo de 20. De 20, ¿verdad? Es la que acabamos de estar mencionando y que está relacionada, ¿verdad?, a la paleta de colores, a los códigos de color que se les proporciona en la parte superior. Continúe. Sí. El objetivo es minimizar el costo de la plantilla. Celdas a cambiar de 7, de 13. De 13. Empleados. Ajá. Empleados en cada horario. Las restricciones son de 7, de 13, mayor o igual a 0. El número de empleados debe ser mayor o igual a 0. De 7, de 13, entero, igual a entero. El número de empleados debe ser un número entero. F15, L15, mayor o igual a F17, L17. El número de empleados que trabajan cada día debe ser mayor o igual a la demanda. Los horarios disponibles. Uno significa que el empleado es el horario que trabaja ese día. Los horarios posibles, ¿verdad? Son las filas de la 13, de la fila 7 a la fila 13. Estos desde la fila 7, fila 7, fila 7, fila 7. Aquí están, desde la fila 7 hasta la fila 13, ¿verdad? Estos son los horarios que se tienen que desplegar. Dice, en este ejemplo se utiliza una restricción de número entero, de forma que las soluciones no den un resultado de número fraccionario de cada empleado. Si se selecciona la casilla de verificación, asumir el modelo lineal en el cuadro de diálogo, opción solver, antes de hacer clic en resolver, para poder acelerar el proceso de solución. Tratemos la manera, por favor, de hacerlo acorde a esta guía e indicación presentada, por favor. Voy a dejar de compartir un ratito y les voy a dar el espacio a ustedes. Mientras les checo las entradas en el grupo. Las entregas, perdón, las entradas. Las entregas en el grupo. Bien, aquí ya recibí varios. Ahí les estoy poniendo el chequecito ahorita, acá en mi control. Ok. Tengo una pregunta. ¿Sí, Claudia? ¿Dónde tenemos que seleccionar máximo, mínimo o valor de? Porque las instrucciones dice que siempre se cuente con el menor coste, entonces tenemos que seleccionar mínimo.
Vea, si usted se fija, bueno, estoy observando que vamos a tomar el máximo. Van a tomar el máximo. Gracias. Yo tengo una pregunta, Denise. Cuando le di solver, a mí me aparece en el cuadro ya un como varias restricciones. ¿Esas hay que quitarlas o cómo? No, no, ¿O no, no. adicionar? Perdón, perdón, no me di a entender ahí en ese espacio, no, pero disculpen, no lo expliqué. Vaya, si usted se fija, ¿verdad? No hay, ustedes no van a asignar ningún valor como en el ejercicio anterior, ¿verdad? Entonces, el objetivo pues ya está definido que sería de 20. Vaya, las restricciones, si usted observa, están pues ya aplicadas desde F15, ¿verdad? Mayor que 0. F15 mayor que 22, G15 mayor que 0, G15 mayor que 17, que son las demandas total que están en la fila 17. Si ustedes observan, chequen por favor cada una de las restricciones que ya están plasmadas. 22, 17, 13, 14, 15, 18, 0 y 24. Va, lo que nosotros vamos a encontrar va a ser el objetivo. La celda que está de color celeste, la que tiene marcado de color celeste. ¿Ya? Sí, ajá. Entonces aquí ya no le vamos a poner más restricciones, ¿verdad? Porque ya no le están. Ponga más restricciones, no, no, no. Solo le damos resolver, entonces. Ver, sí. Ok. El contenido de la celda objetivo debe ser una fórmula. Ok, ajá, entonces, en el caso, exacto, sí, en el caso de la celda D20 no tenemos fórmula. ¿Cuál consideran ustedes que podríamos aplicar dentro de dicha fórmula para lo que sería el salario semanal? Si tenemos el sueldo del empleado por día, voy a compartir pantalla. El salario semanal. El sueldo por día es de $40. Perdón. Igual, hagamos la fórmula. Hay que hacerla porque si no está. Igual de 19. ¿Por cuánto? Por 7 días. Sí, ¿verdad? Por 7, exacto. Sí, porque está a cabal de domingo a sábado. Ahora sí, chéquenlo, por favor. Haga la fórmula.
A ver, ¿les generó resultado? Cuando le doy resolver, me sale el cuadro de diálogo y dice, Solver no encontró ninguna solución viable, dice. No puede encontrar un punto en el que se cumplan todas las restricciones. Y no me generó ningún dato. Ni informe. No. Después la otra ventana para poder generar el informe. Sí, sí me muestra esa ventana para poder generarlo. En los informes me sale viabilidad y límites de viabilidad. Y me sale ese mensaje como de exclamación. Pero no lleno la tabla con ningún dato. Ahorita lo checo. Ya lo reviso. Sí, igual me generó Denise, tengo una consulta. ¿Qué es lo que nos tiene que cambiar? ¿Solo el D29 o...? Sí, tiene que generar, pues, las... Ahorita que les comparto. Tiene que generar, pues, los diversos... en la sección de lo que es la parte de los empleados, es donde tiene que generar, ¿verdad?, el resultado. Sí, aquí me dice César que en todos le dio cero, que sería este. Voy a eliminarlo. Datos, volver. Y ahí no lo tendríamos que poner en valor de algo. No, porque ya estoy trabajando con el máximo. Sí, vaya. Y lo que hice fue también que quité el salario semanal dejando la fórmula, porque si usted se fijó, daba error. Sí, hacía falta lo que era la fórmula. Entonces, las celdas cambiantes, pues, están cabal desde C, desde D7 hasta D13. Vamos a ver ahora. Sí, siempre me lo genera. Ajá, y sí, pues me vengo acá a lo que es el informe, ¿verdad? Me tiene que aparecer acá lo que sería el reporte para poder generarlo de manera automática. Hago aceptar, no me da ninguna red. No, este es el anterior. Sí, aquí volvió a generar otra vez cero.
Entonces tendría que darnos los totales, pues, por horario también. Bueno, aunque aquí estamos definiendo, pues, cada una de las restricciones, que son los valores, pues, que ya... Aquí porque teníamos 40. Nos estaba pidiendo una fórmula, pues la creamos. Porque también lo solicitaba. ¿Sí? Bueno, dejémosle acá con valor, coloquémosle los... No, pero no le puedo asignar acá un valor. Bueno, dejémosle los 280. Hágale ese cambio. No, igual no me lo tira. No, no me lo tira. Al hacerle el cambio de establecerle pues los 280 dentro de lo que es el valor. Voy a revisar si esta restricción ya está. Esta restricción va, si usted se fija, las restricciones están desde D7 hasta D13 mayor que 0. Esta otra desde F15 hasta L15 mayor o igual a F17, L17. Esas son las que no veo acá delimitadas. Agregue estas, por favor. Agregue, bueno, las celdas cambiantes ya están, las restricciones desde D7 hasta D3 mayor o igual que 0. Desde D7 hasta D13 mayor que 0. Desde D7 hasta D13 mayor o igual que 0. Agregar. Y agreguemos, por favor, este... de 7 hasta de 13 entero. De 7 hasta de 13 INT. Agregue también desde F15, L15 mayor o igual a esta otra. A este otro rango, desde F17 hasta L7. Vale, miren, me van a dispensar ahorita, ¿verdad? Vamos a dejar este ejercicio para darle continuidad el día de mañana, porque sí, yo ahorita estoy en tiempo para el otro grupo, y lo vamos a continuar para dejarlo, para aclararlo un poco más a detalle. Porque sí, ¿verdad? La temática pues es bastante compleja y se requiere pues de un análisis y de hacerlo pues un poco más despacio pues para poder completarlo. ¿Estamos? Bien, nos vamos a quedar hasta acá. Recibí ya lo que han enviado y le daríamos continuidad para el día de mañana. ¿De acuerdo? Bien, pasen buenas noches.